encontramos aquí en la ciudad muralla de Cartagena, este verdadero paraíso, esta verdadera belleza de ciudad. Vamos a hacer un recorrido, un paseo, todo eso. Vamos a adentrarnos para ver qué nos trae la ciudad muralla de Cartagena. La verdad que estoy muy feliz, nunca había hecho esta aventura, esta travesía de venir hasta por acá, ir a esta hermosa ciudad, venir hasta acá, la ciudad amurallada. De verdad que es un honor para mí venir hasta por acá. Vamos a ver qué nos depara el día a día, el destino. Como pueden darse cuenta, me he puesto en modo cartagenero, me he puesto la clásica camisa playera, me he puesto esa sandalia, bueno, un poco jean, creo que no pega, pero vamos a ver cómo nos va el día de hoy en esta aventura. Espero que les guste mucho el video. Vamos a entrar, les voy a ir mostrando de a poco estatuas, casas coloniales, así que acompáñenme y lo averiguamos. Una vez ya entrando, chicos, por aquí hemos ingresado, estábamos para el otro lado. Aquí tenemos la estatua de Pedro Heredia. Aquí, como pueden notarlo, la verdad no sé mucho la cultura cartagenera, pero realmente hay muy buenas culturas, hay muy buenas edificaciones coloniales muy bonitas. Por ejemplo, está allí, creo que es un bar. Vamos a aprovechar la ocasión y vamos a tomarnos aquí una foto para el recuerdo. Ahí estamos posando toda la familia. Calle, un hermoso callejón, lo tengo aquí enfrente mío, realmente es muy muy bonito, les lo voy a mostrar. Aquí, como para notar, tenemos este increíble callejón de casas coloniales, lleno de naturaleza, realmente muy muy hermoso, realmente un lugar digno de venir a pasar vacaciones. Como les muestro, chicos, estamos en esta de las partes amuralladas de Cartagena. Como pueden notar, tenemos lugares antiguas muy muy preciosas, realmente un lugar que tiene mucha historia, mucha cultura. Tenemos unas vistas impresionantes. De lo que no me gusta es la naturaleza que tienen estas maticas, que era un modo que utilizaban anteriormente nuestros antepasados aquí de Cartagena para tener básicamente casas frescas, porque el calor aquí es muy fuerte, pega aquí bastante duro, así que realmente es una estrategia que utilizaban para ayudar a que sus casas fueran mucho más frescas. Como para notar, esto es muy bonito, tenemos portones increíbles de madera muy grueso. Nos han contado que estas paredes de arrecife de coral talladas son muy muy gruesas, de unos 30 centímetros aproximadamente. Por aquí podemos encontrar de verdad muchas cosas, no más en este callejoncito. Nos han contado que es hoteles, restaurantes, podemos encontrar una cantidad de esculturas, hay mucho negocio, hay muchas boutiques por aquí de tiendas de ropa. Por ejemplo, por aquí tenemos un hotel, por aquí se pueden encontrar el Tres Banderas, la parte de arriba. Viendo las direcciones, efectivamente tomamos cuenta que es un poco difícil de ubicarse uno. Realmente si le dan una dirección es muy, muy complicado venir hasta acá y ubicarse exactamente en el lugar que uno pues quiere llegar. Pero como para notar, es muy bonito, muy hermoso, realmente es un lugar digno de venir a visitar. En caso de que algún día vengan a Cartagena, realmente les aconsejo que vengan aquí a la ciudad amurallada, a este callejoncito, que realmente encuentran casi que de todo, muy muy hermoso. Realmente un lugar lleno de historia, de cultura, que no está acostumbrado a esto. Realmente es muy muy chévere venir por acá. Nos encontramos en el Parque Fernández de Madrid, un gran parque con mucha naturaleza. Como pueden notar, aquí tenemos a la estatua de José Fernández de Madrid, porque dice que la patria agradecida. Uno de los datos curiosos que tenemos que es que este es el centro histórico de Cartagena, conocida como la ciudad amurallada. Esto fue declarado como Patrimonio Nacional de Colombia en el año 1959, hace bastante tiempo ya. Así que todo esto es mucha cultura y mucha historia por aquí. Realmente no me puedo ni imaginar cuántos años llevará esta estatua. Realmente siempre es grandecita, bueno, no tanto como otras que he visto. Como para notar, esto es de los parques de la ciudad amurallada con más naturaleza que podemos encontrar. Es pequeñito, pero pues hay mucha sombra, que es lo que la gente busca a diario. La gente pues se refugia debajo de los árboles para tomar fresco, tomar el airecito, tomar la sombra, porque realmente está haciendo un calor que ni se pueden imaginar. Pero bueno, es el vivir diario de toda esta gente, pero uno que no vive por acá, uno está acostumbrado para nada.
Un dato curioso que tenemos en todas estas casas coloniales es que todo dueño de estos inmuebles, propietario o poseedor, debe mantener la conservación y la protección de inmuebles en plazo del reciente patrimonial y todo Centro Histórico de Cartagena de India, según el acuerdo 001-2003, chicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas estas casas deben conservar su frente, deben conservar su estilo, o sea, se pueden renovar, se pueden remodelar, pero no se pueden tumbar ni se pueden modificar a un grado que ya ni se reconoce. Estamos en la calle de la Estrella, este pedazo que me gustó bastante porque veo que tiene unos increíbles balcones. Por aquí les muestro, allá están. Vean estos balcones que se ven por allá, chicos. O sea, realmente segundos pisos que se ven inmensos, balcones de madera muy, muy hermosos. Por aquí vemos otros, pero pues ya no se comparan. Pero realmente los que son espectaculares son los que se ven aquí al fondo, muy, muy hermosos. Sería realmente un privilegio poder estar allí o bueno, ser propietario de alguna de estas casas y contar con balcones de este modo tan grandes. Saliéndonos un poco de la ciudad amurallada, que pues ya la dejamos por aquí. Aquí logramos encontrar estos fantásticos barcos, chicos. Este barco antiguo, de la época en la que se peleaba con los españoles. Aquí los cartageneros que se encargaban de construir básicamente la ciudad amurallada. Estas murallas altas, estas paredes altas para evitar que los españoles entraran. Y pues imagino que estos son de los barcos que usaban en la época para combatir contra los españoles y evitar que se metieran. Por aquí pues ya tenemos un yate, un crucero, mini crucero ya pues mucho más moderno. Se puede reservar, dice que salimos a navegar por la bahía. Ahí tenemos el número y demás por si quieren reservar. Como pueden notar es muy muy alto, realmente todo eso es parte de la historia de Colombia. Estas batallas épicas que se vivían diariamente con los españoles que querían venir a gobernar. Pero es la batalla, imagino que estuvo tan buena que realmente pues la ganamos, menos mal, después de muchos años de esclavitud. Para finalizar el video el día de hoy, pues estuvo muy chévere el viaje, el paseo a la ciudad amurallada. Realmente Cartagena tiene muchas cosas muy chéveres. El día de hoy la he pasado muy muy bien, de despedida, ya que mañana ya nos vamos. Mañana a las 8 de la noche es que tenemos que estar en el aeropuerto. Debemos de pues ya irnos. Hoy básicamente va a ser el último día que vamos a poder estar aquí en el mar, así que hemos decidido venir más o menos a las 4 y media de la tarde a despedir este fantástico mar. Realmente este mar me ha traído muy buenas cosas, ha sido una experiencia única haber venido por acá. Realmente se pasa espectacular las vacaciones aquí. Es muy triste tener que decir adiós. Exactamente fueron 6 días y 5 noches en la estadía aquí en Cartagena. La he pasado espectacular, me puedo quejar al respecto. Realmente fue una experiencia única aquí en Cartagena de Indias.
Ahorita más tarde voy a comprar unos recuerditos, ahí miro si les hago tomitas mostrando los recuerditos. Realmente fue muy chévere, chicos, esto por aquí fue inigualable, como nunca he venido por acá. Realmente, como les conté en los otros videos, fue muy muy chévere, una experiencia sensacional, una aventura que espero repetir muy pronto, inclusive también ir a Santa Marta, a San Andrés, a otros lugares así, otras ciudades, islas, mucho más, con la ayuda de usted, ojalá con el partner de YouTube. Nos quedamos con estas fantásticas vistas de Cartagena, aquí atrás el mar, y por aquí a este otro lado los fantásticos edificios o rascacielos, como le dicen algunos por los gigantes. Nos quedamos con este bello atardecer, ya el sol casi ocultándose. Bueno, chicos, voy a meter un rato que me he metido y les seguiré comunicando ya mi despedida en Cartagena del 10.